Tengo el foco mal, así que a ver, justo hay algo, algo alumbra. Tengo un foco nomás. Y ya, me preparé un cafecito. Aquí está, que voy con cereales, pan. El Renato le di más cereales, aunque recogió todos los que se le cayó y se los comió. No se pierde nada, dice mi gorda. Y mi chanchita se hizo un desayuno de campeones: fruta, yogur con cereal, lechecita. Bien. ¿Qué le iba a comentar? Es súper importante comerse una frutita todas las mañanas en ayunas. Aparte que te hace súper bien para la digestión, tiene muchas vitaminas, y que tu primer alimento sea una fruta es maravilloso. Así que te felicito, hija. Ya, 1, 2, 3. ¡Provecho! Chanchitas, me vine a acostar. Tengo mucho sueño. Aparte que el día está súper nublado, así que yo hice ejercicio y me acosté. Linda la cuestión. Tengo que ir a ducharme, pero quiero acostarme un ratito.
Nadie me apura, ¿no es cierto, güera? Nadie me apura. Solo el hambre después cuando les baja. ¿Qué vamos a hacer de almuerzo hoy día, hija? Por favor, ayúdame. ¿Tienes arroz? ¿Tienes arroz? Sí, tengo arroz. Tengo zapallo italiano, queso. ¿Podrías hacer... ¿Tienes carne? No. ¿O pollo? ¿Tienes pollo? Sí, tengo pollo, pero está congelado. Chanchitas, cambiamos el menú para el año nuevo. Apúntales. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué menú vamos a hacer para el año nuevo? El pavo con papas fritas. No. Vamos a hacer sándwich de carne mechá con papa frita. Carne mechá, palta, tomate. Como el de la Eugenia. Sí, como el de la Euge. Que am Va, no creo que me quede igual la carne, pero vamos a hacer el intento. Lo voy a cocer de las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde para que quede así. Y vamos a hacer eso de cena de año nuevo. Como estar solito, mis papás no están. Entonces queríamos algo así más relajado, más, no repetir de todos los años. Así que eso vamos a comer Si y. el año pasado igual se aburrieron de lo mismo, entonces hicieron la seña, ¿te acordás? ¿Sí? Así que ahí vamos a estar compartiendo con mi chanchito y los niños. Ese va a ser nuestro año nuevo. Qué rico, y estar acostado. Sí, y vamos a ver película, va a ser diferente. Así que vamos a andar relajados, no hay outfit, no hay outfit para año nuevo, no hay outfit. Pijama, es el outfit. Ya, mis güeritas, nos vemos más ratito cuando se me pase esta flojera. No puedo, yo no puedo transmitirle esta flojera, no puedo, no puedo, no puedo. Ya. Ya, mi chanchita, ya me duché, me eché cremita y ahora me quiero hacer un delineado suavecito para ir a cocinar. Delineado para ir a cocinar, cáchense esa, cáchense esa. Ya, me quiero hacer solo un delineadito, así como su cosa poca. Y se los quería mostrar. Los niños están jugando afuera, todavía sigue un poco nublado. Y se me quedó para arriba y se me quedó para abajo. Pero se puede arreglar, güeras. Todo se puede arreglar, ¿viste? Me siento más experta en delineado, hay que decirlo. Más experta. Ahí me fui a la B. Ahí me fui a la B, ¿o no? No, está bien, a ver. Esto lo vamos a arreglar. Lo vamos a arreglar. Lo vamos a arreglar. Oye, vamos a limpiar con esto. ¿Qué quiere? Vamos a ir a cocinar. Ya. Lo voy a hacer de nuevo. Como un lápiz me la va a ganar. Ya. Hoy Renato me está como nublado, pero igual está medio caluroso. Y después que hago las caminatas, como que ando todo el día así, como acalorada. Como que sigo quemando, yo creo, sigo quemando calorías. Eso siento. Ya, vamos de nuevo. Vamos, Tilín.
Ya, cuando empiezo a arreglar, ahí es donde yo empiezo a joder, pero es que no puedo dejarlo así a mitad de camino. Uno tiene que ir rellenando. Ya, ahí no. Y ahora su encrespadita. ¿Dónde está mi encrespadita? Ya, y nos vemos cocinando, güerita. Ya, y barriendo y limpiando la casa con toda la motivación del mundo. Ah, les voy a mostrar, miren. Miren lo que le compré a mi prima. Miren, le compré el prisma. ¿Se acuerda que yo dije, voy a ir a comprarle un prisma, voy a ir a comprarle un prisma? No fui, pero se lo encargué y yo lo fui a retirar a su casa. Miren qué lindo. Viene con los chakras ahí y el prisma. Les voy a dejar un videito de qué se trata el prisma. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bueno, aquí yo una vez más, ¿cierto? Desde el patio Outlet Maipú, entregándoles información valiosa para que puedan, a través de distintos artículos, elevar su vibración, sanar, no solo ustedes, ¿sí? Sino que también sus espacios. Y es así como hoy quiero hablarles de este hermoso cristal. Este es un armonizador, un atrapasol o un prisma. Esos son los nombres que se les llama a este hermoso elemento utilizado milenariamente por los chamanes orientales para sanar las casas, los espacios en que habitan, ¿cierto? Para eso es un artículo que puedes utilizar en tu casa, en este caso. ¿Dónde lo vas a ubicar? Bueno, donde les llegue la luz natural. Si no lo haces así, este elemento sería solo un artículo de decoración, pero la idea, como todo lo que yo tengo acá, ¿cierto? Y lo que comparto, es que tenga un propósito. Entonces, ubica este cristal facetado, este hermoso armonizador, donde le llegue la luz natural, en la ventana de tu living, de tu comedor, en la ventana de tu dormitorio, ¿cierto? Al entrar la luz natural por este cristal, se va a proyectar de manera arcoírica hermosa, y eso a su vez va a permitir que los distintos espacios de tu casa permanezcan limpios de energías tóxicas y armonizados. A eso hay que sumarle los colores de los chakras para que también hagan un trabajo personal en ti. Así es que te invito a llevar este hermoso artículo tanto para tus espacios o para quienes más quieras. ¡Vive bien! Ya, ¿vieron el video, güeras? Y miren, tengo uno para regalarle a una amiga, así que lo tengo aquí guardadito para que la proteja. Y yo tengo el mío. Miren qué lindo, me encanta. Yo tengo otro más, pues. Tengo uno celeste, pero la tengo en la pieza de los niños. Colga en la ventana para que proteja a mis hijos. Chanchita, miren, me voy a echar el perfume que me regaló la Trini de Pamela Díaz. Este es dulce. Me habían preguntado la otra vez si era cítrico o dulce y es... Es dulcecito, es rico, me encanta. Es como un aroma bien elegante, dulce pero elegante. Suave, se siente, sí, se siente, no, me encantó. 100% recomendado, mi güerita, si quieren comprarse un perfume, el de Pamela Díaz. No sé cuánto vale, sí, no, ni idea, ni idea. ¿Qué? Ya, yo se lo saco. Espérenme, espérenme, vengo a colgar la toalla. Mira un poquito fuera, yo le abro la cosa esa. A ver. Sí. Sí, pues se abre. Qué fácil. Solucionado, solucionado. Ah, pero no vamos a tener espacio. ¿O lo va a poner ahí? Mamá. Que si no hubieran tanto cachureo. Mamá. Sí. Ya, sigan jugando. Yo voy a ir a sacar el pollo. No saqué el pollo. Ya, chanchitas, vamos a cocinar y vamos a ordenar primero aquí porque está el desorden. El desorden. Así que eso, hoy día quiero hacer pollito. Pollo. Pollo con arroz. Uy, no tengo bolsa de basura. Bolsa. Pollo con arroz, les contaré que mis papás están en Villarrica. Llegaron bien, están bien, se fueron de noche. Mi papá estaba un poco asustado, parece, y triste también, porque iban con los ojos lagrimones en los ojos cuando se venían a despedir de nosotros. Pero llegaron bien,
yo estoy contenta porque mi papá no sale nunca, pues. A Villarrica no iba de cuando yo era chica, cuando la Cami tenía como, a ver, sus 2 años, 3 años. De ahí que no va a Villarrica el papá. Igual me pone contenta porque gracias a YouTube mi papá quiere salir más, quiere grabar, quiere tener su contenido bueno, ¿cachai? Dijo, bueno, ustedes saben que se compró un celular, ayer se fue a comprar una memoria para que pudiera grabar harto y no se le esté llenando a cada rato, porque venía cada rato a decirme que tenía memoria llena. Entonces yo dije, papi, para que no te pase esto en Villarrica, cómprate una memoria. Así que partió ayer a comprarse una memoria antes de irse. Así que estaba contento, ojalá le resulte y no tenga problemas. Bueno, está con mi tío Jesús, él le ayuda en caso de que no sepa usar la memoria. ¿Sí? Entonces, eso, estoy contenta porque ellos están allá pasando los chanchos, ¿cachai? Van a pasar el año nuevo, los voy a echar de menos. Sí, primera vez que estoy sin ellos, porque... Espérenme que estoy buscando el pollo. Congelado como el corazón de no sé qué. Aquí tengo este pollito, que son trutro largo de pollo marinado, pollo trozado, marinado, hecho en Chile, aristía, bajo aporte en sodio, libre de alérgenos soya, libre de gluten, tanta cosa, ya. Entonces, pues mi chanchito hoy día me llevó un almuerzo, porque como ayer volvimos a comer cazuelita, se va a tener que comprar ahí su McDonald's, su chatarrita, que eso no me causa gracia, solo. No sé, nosotros, igual cuando él, por eso él no me dice nada, no cociné, no acá esto, no te preocupes por mí, me dice, yo me la arreglo ahí comiéndose su pollo asado, no, él va al castaño, al frente del trabajo tiene un castaño y siempre se compra una empanada, cosas así, no le gusta tampoco gastar mucho en esas cosas, lo tengo bien enseñadito. Ya, no, pero si él quisiera comprarse una buena comida, yo no le diría nada. Porque para eso trabaja, tiene que darse su gusto, igual que uno. Para eso trabaja, mi chacho. Ya, tengo que lavar esta bolsita, vamos a poner pollo. Aquí vamos a poner pollo. Vamos a abrir el pollo, vamos a poner mi delantal. Ya, entonces vamos a hacer arrocito. Vamos a ver si mi chancho me guardó el arroz donde corresponde. Oh my god. Bueno, me queda del otro. Voy a usar este ahora. Pero aquí va el arroz. ¿Dónde me lo dejó? Apuesto que lo dejo abajo. Ay, santo Dios, santo Dios, ya no va a decir nada porque después se siente lo chiquillo. Se siente chiquillo. Ya, entonces vamos a hacer el arroz en esta olla. Y el pollo. Ya pasó la Navidad, se guarda el pan en cocina. Nunca lo ocupé. Ya, mis güeras. Entonces vamos a hacer arroz y ahí lo que no tengo, cebolla, va a tener que ir a donde mi papá. Sí. Tenemos limones más tristes que el día lunes, a ver. No, están mal los limones. Escucha, no tengo cebolla, va a tener que ir a buscar. ¿Me acompaña chanchita a buscar cebolla de mi madre? Vamos a dejar el agua así para que hierva, para poner que hay harta agüita para hacer el arroz. Les contaré que hoy día tienen que llegar las últimas cosas para la empresa y estamos
capaz que en este video ya les pueda decir la página y todo, porque ya he subido varias cosas, pero tengo en privado hasta el momento. Bueno, va a estar en privado. Así que, chanchita, cuando yo dé el nombre a la página, ustedes me van a seguir y yo la acepto para que esté en la página. ¿Ya, abuelita? Ya, vamos. Ya, vamos. Vamos. Trini, voy a ir a buscar una cebolla ya. Sí, vengo al tiro. Hoy está corriendo caleta de mí. Uy, la piscina está full llena. Full llena, mira. Estoy mirando a ver si vienen a dejarme las cositas. Pueden venir durante todo el día. Uy, qué linda está esta taza, mire. Las tacitas de café, qué hermosas. Ay, que hay hasta cebolla por mí. Mi papi me dijo, tú saca lo que necesites nomás, porque si no las cosas se van a echar a perder. Así que me voy a echar, tiene caliente cebolla. Voy a llevar dos cebollitas. Vamos a echar en una bolsita. Y yo mirando que no me... Yo mirando que más me quiero, no. Ahí nomás. Ya. Vamos, güeras. Gracias por acompañarme. Igual me da cosa meterme solita para acá cuando no está mi pai. Ya. Vámonle. Todo en orden, todo en orden. Está saliendo el sol. Ya, chanchita, miren, estoy haciendo el arroz. Voy a hacer dos tazas de arroz con tres de agua hervida. Ya, es el dos tazas de arroz. 3 tazas de agua hervida, le eché ajito y pimentón y aceite para freírlo un ratito. Lo frío un ratito y le echamos el agua y sería, bueno, y le echamos sal. Yo le echo una cucharada de sal por taza. Y ahí le echamos el agüita y lo dejamos 15 a 20 minutos a llama no baja, a llama fuerte. Chanchita, estoy avanzando con la comidita. Aquí tengo el pollo que se está friendo, todo el arroz. Y estoy picando zapallo italiano para echarle zapallito italiano también al pollo. ¡Ay! Me falta la cebolla. Yo no me acuerdo quién me dijo en un comentario, hace tiempo sí, que pusiera la cebolla en el refrigerador y después picarla. No me acuerdo, parece que fue la Eugenia, no estoy segura si fue la Eugenia. No estoy segura si fue ella. Hoy hablando de la Eugenia, chanchita. ¿Cómo estás, chanchita? Espero que estés súper bien, te recuperes luego. Recuerda que el postoperatorio es el más brígido. El postoperatorio da el éxito de la cirugía, mis güeras. Saludo a don Marco, muy cariñoso, muy atento, muy simpático. Yo estoy hablando de la chanchita que suma a la casa de ellos. Yo le dije el otro día a mi chancho, o sea, cuando nos veníamos de tu casa, que me encantó cómo eran ustedes, que yo le dije, chancho, yo quiero que seamos así cuando nuestros hijos ya estén grandes, ya no vivan con nosotros. Quiero ser como ellos, son un ejemplo de matrimonio ellos, un ejemplo. Ella muy cariñosa con él también con ella, pasa las 24 horas juntos, ¿cachai? Eso es. Algo que yo decía, ahora no podríamos, pero a lo mejor sí.
que a lo mejor sí cuando los niños estén más grandes. Ahí sí, cuando ya ellos sean un poco más independientes. Ahí, bueno, que a lo mejor él estando en la casa, mi chanchito, él no andaría tan enojón a veces. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero me encantó cómo son ellos, el matrimonio que son. Me encantó, así que los felicito, güerita y güerito Marco. Los felicito. Casi me corté una uña por estar hablando a los güeros. Estoy picando dos zapallos italianos para echarle al pollo al jugo. ¿Qué pasó? Y tengo que picar la cebolla que la tengo en el refrigerador. No me acuerdo, ¿qué chanchita fue la que me dijo eso de la cebolla? Ya me voy a acordar. O que me digan en los comentarios. Yo fui que sí. La que te dije de mete la cebolla al refri. Ya, entonces ahí estaríamos después de todas las verduras y estaríamos listos para almorzar. Ya, chanchita, voy a hacer la pieza a los niños ahora. Ya me llegó algo de mi tienda. El papel y gota. Miren, le eché la verdurita. Bueno, la cebolla se la había echado hace unos minutos atrás. Y ahora le eché el zapallo. Así que lo vamos a dejar ahí, que se cosa tranquilito. Ya son más de las dos ya. Y el arroz, miren, ahí está, listo. Chanchitas, voy a hacer juguito de frutilla. En vez del otro jugo, tengo ganas de tomar juguito de frutilla. Aparte que la tengo congelada, va a estar heladito. Y lo vamos a hacer con bebida de almendras. No es leche, bebida de almendras. Ya, abuelita. Así que eso, algo simple, nutritivo, refrescante para el almuerzo y no tomar del otro jugo. De vez en cuando hay que hacerlo así, abuelita. ¿Ya? Eso. Chanchita, decidí echarle un platanito porque se me están poniendo maduro. No quiero que se me echen a perder. Vamos a echar esto. Ya, mis chanchitos. Aquí está mi platito y el jugo, quedó muy rico. El plato a la Trini y Renato. 1, 2, 3. ¡Provecho! Chanchita estaba haciendo la cocina, limpiando la full. Y me va a llegar otra cosita. No es que me llegó la viruta, ahora me llega otra cosa. Así que la vamos a ir a buscar. Hija, vengo al tiro. Voy a ir a buscar algo que me llegó. Chanchita, no había grabado hace mucho rato. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Lavar. Vamos a ir a lavar. Déjenme limpiarle la carita. Para lavar tengo que ir a buscar el canasto rojo. Es tarde para empezar a lavar.
son las 6:30, pero no importa. Vamos a abrir acá. Me llegaron las cositas que no pudo mostrársela, pero en el video, en el otro video se las voy a mostrar. Porque mañana es el último video que grabo. Mañana es el último video que grabo de este año. Fuera, no se me asusten, de este año. Ya, ahí ya me tomo mis días libres. Que yo creo que van a ser poquitos y yo no puedo estar sin grabar, güeras. No puedo estar sin grabar. ¿Dónde está el canasto? Ah, ya. Entonces voy a ir a buscar la ropa y vamos a echar a lavar. Las voy a instalar aquí, pero primero las voy a pausar para ir a buscar la ropa. Ya, mi güerita, vamos a empezar a echar ropa. Ya, chanchitas, ya eché ropa a lavar. Ahora le voy a pasar el canasto a la Trini por la ventana para que lo deje en la pieza al tiro. Güerita, déjenme esto allá. ¿Qué están haciendo? Ya. Ah, ¿y Renato? Ya. Vamos a echarle agua a las plantitas. Están medias tristes algunas. Algunas están tristes. Uy, me falta una planta. Ando chascona, pero no importa. Se tengo que echar ahí, pero está el chico. Pero mis cueras está el sillón, entonces yo no lo puedo mojar. ¿Ya le echaste ese? Ya, ahora es. Está más seco.
No, te voy a buscar otra, ¿ya? Chanchita, pues me pegué la cacha. Recién me pegué la cacha que usé una cuchara de la nueva. De la dorada y en la planta. Bueno, ya. Se merecen mucho más. Eso lo hace mi chanchito y me da un ataque, un preinfarto fulminante. Pero bueno, a veces uno es espontánea y donde es espontánea la caga. A ver, me mata una cuchara y acá tengo cuchara antigua. ¿Qué le iba a decir? Algo tenía que decir ya, de las plantas. Siempre me acuerdo cuando ustedes me dijeron, no sé qué, no me acuerdo. No, si hay que sacarle las hojitas para que crezcan con más fuerza. Y justo en una prueba le preguntan a la Trini y yo le dije, pon eso porque las chanchitas me dijeron. Y estaba mala, güera. Yo creo que era de otro tema. Toma. Mira, Renato anda con mis botines. Toma, ahí tenía una cuchara. Ponte las chalitas mejor, hijo, las tuyas. Anda a buscarlas. Están al lado de la cama. Así que, está en una manzana podrida. Hay una manzana podrida, una pudra la otra, miren. Esta está podrida, así que hay que sacarla al toque, porque si no me va a podrir todo lo demás. Eliminar. Y la ojito, cuidado, le voy a caer la cabeza. Uy, que es cierto ese bicho, escucha que es cierto. Ya. Chanchitas, yo voy a dejar el video hasta acá, ya sé que estuvo medio corto y todo, pero tengo que trabajar. Se está yendo de tierra aquí. Voy a cerrar para pasar el traje. Tengo que trabajar en la empresa y tener todo listito porque mañana, claro, porque este video va para mañana, que va a ser el último video del año. El último video del año, mostrándole la marca, presentándole el Instagram. Queda poquitito, he ido subiendo las cosas porque no es llegar y subir una foto, ya listo, chao, ¿no? Pues tengo que ingresarle todo el contenido, todo para qué es, ingredientes, todo eso. Entonces, voy a dar una foto diaria. Entonces, cuando yo les presento el Instagram, mamá, yo quería tener hartas cositas ya. ¿Y los calcetines? Traiga las chalitas mejor, están en la pieza la Trini. O sea, en su pieza, al lado de su cama. ¿Yo? Sí, llévese eso también. Entonces, mañana le hago la presentación de los productos, lo que tengo en ese video, ¿ya? Igual le agrego vlogs. Yo sé que a ustedes les gustan los vlogs, entonces le agrego vlog, más la presentación de mis productos, el nombre de mi empresa, todo. ¿Ya, chanchitas? Así que esperen ese videito, va a estar bueno. Las quiero mucho, gracias por sus lindos comentarios, por tirarme para arriba siempre. Eso, si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan. Las quiero mucho, mucho, mucho. Adiós.